Hay días como hoy, que lleva toda la noche lloviendo, ha parado hace un poco, que podemos encontrar que todo el material que tenemos a nuestro alrededor esté húmedo. Si tuviéramos que hacer un fuego, obviamente nos faltaría yesca seca. Lo que vamos a hacer hoy es entender cómo funciona la madera en sí y cómo obtener esta yesca seca de dentro de un tronco. Lo primero que vamos a hacer es cortar una pequeña sección. Y lo que hay que entender es que la madera, a la que yo genero un punto débil, vamos dando la vuelta, vamos generando este punto débil que yo quiero generar aquí para cortarlo a esta medida. Vale, una vez ya le hemos dado toda la vuelta, ahora ya sabemos que el tronco se va a partir por aquí. Guardamos el cuchillo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, necesitamos extraer, lo de fuera está húmedo, pero lo de dentro está seco. Por eso la madera flota en el agua, porque es impermeable. Cosas interesantes. Esta técnica se llama batoning, de batón, porque pego con un bastón. La medida máxima que deberíamos utilizar es esta. ¿Vale? Es decir, la rama que deberíamos abrir es esta. Que nadie me abra troncos grandes, porque es una estupidez. Lo que estamos haciendo es poner en peligro nuestra principal herramienta, que es el cuchillo. Entonces, esta técnica se usaría solo para sacar esta yesca seca del interior de la rama. Y estas fibras de aquí están totalmente secas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar y vamos a fabricar fibras muy finas. Bien, ahora que veis esto, esto de aquí está seco, totalmente seco. Si yo le aplico una llama, ya tengo yesca para encender mi fuego.